Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Torrelobatón, en la provincia de Valladolid. Espera. Pablo González nos va a explicar la época renacentista. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Mira, aquí, exponiendo un poquito todo lo relacionado con todo ese, todas las armaduras, armamento y vestimentas útiles en torno a los finales del siglo XV, principios del XVI. Estamos ya en el Renacimiento, como quien dice, aquí con los comuneros. Sí, sí, desde luego. ¿Y nos puedes decir un poco de qué se trata, de qué épocas y todo eso? Sí, abarcamos desde finales del siglo XV, como te digo, con todas las armaduras. Sí. El siglo XVI abarcando toda la cerámica y vajilla, ¿de acuerdo? Cristalería. Sí. Y al igual que con las distintas armas. Ajá. Y luego, si quieres, te explico. Muy bien, pues muchas gracias. Final del 15 y principio del 16. Pues el 16, por ejemplo, está el halcón, o sea, el hacha, por ejemplo. Ajá. Este de aquí. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y la alabarda, pues estuvo usando hasta bien entrada el 16. Ajá. Luego ya, este tipo de alabarda es más de finales del 15. Sí. ¿De acuerdo? Pero va todo evolucionando. Claro, desde luego. Entonces, otro tipo de alabardas que has podido ver, a lo mejor es al grupo de personas que iban en el desfile, sí, con otro tipo de alabardas. Sí, claro. Y llevan las picas. Sí, claro. Llevan la lanza normal. Ajá. ¿De acuerdo? Unas tres varas de altura. Sí. Y las que llevan ellos son de alrededor, deberían de llevarla de alrededor de 5 metros, 5 metros y medio. Ajá. La evolución sí queda. Pues sí, desde luego. Y eso que vemos ahí es una espada. Es una espada de mano y media. ¿De? De mano y media. Ahí va. ¿Y por qué las llaman de mano y media? La longitud. Ah. La empuñadura. Claro, claro. Aunque se podía coger. Sí, sí, claro. Ah, pues sí, sí. ¿Es el de cola de pez? Ah, de cola de pez. Muy bien. Esta es del último cuarto del siglo XX. Ajá. ¿Perdón? Muy bien, muy bien. ¿Trae corte? Sí, sí. Impresionante. Y un kilo y medio de peso nada más. ¿Quieres coger? No pesa. Ah, pues no, sí que es ligera, es verdad. O sea, que se podría aguantar varias horas con ella, ¿no? Ahí. Pues sí, sí, sí. Da la impresión que pesa más. Ya vemos, pues, una representación un poco de todos los brazos, dos tipos de brazos, el más cerrado, ajá, más abierto, ajá, estilo alemán. Ah, este es el estilo. Esto es un mitón. Ajá. Y este es un guantelete. Un guantelete. Un guantelete. Ajá. ¿De acuerdo? Este más, sí, dirigido al uso de las espadas. Sí. Y este más dirigido a las armas de asta. Ah. Porque te protegían toda la mano. Entiendo, claro. O sea, para las picas y todo eso. Ajá. Las alabardas, por ejemplo. Las, sí, lanzas, sí, sí. Sí, sí. Y luego ya los distintos estilos. Es un gorjal. Un gorjal. Un gorjal que te cubre toda la parte del cuello. Sí. Toda la babera. Sí. Bueno, el gorjal con babera. Muy importante porque había algunos que dirigían la espada al cuello. Y con lo cual. Este que no lleva el gorjal, pues lo más seguro es que aquí irían todos los golpes. Pues desde luego, incluso la propia punta de la espada, ¿no? Claro, en aquella otra armadura, sí, no tendría posibilidad. Claro, no, desde luego. Que buscadas, estos huecos no están protegidos. Claro. ¿Qué es lo? Y para eso utilizaban la cota de malla. Claro, que son esa espada aquí. Sí, sí, para eso. Un primer plano para que veas cómo está remachado. Bueno. Sí, sí, impresionante. Imagínate una corona y sí, 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 lleva mucho trabajo. Esto sí que es artesanal. Desde luego, impresionante. ¿Y esto cómo se llaman? ¿Perneras? Estos son los quijotes. Ah, los quijotes. Las rodilleras y las grebas, que son la parte del gemelo. ¿Cómo las llamas? Grebas. Grebas, ah, con G. Sí, muy bien. Y esto sería ya las sombreras y el peto. ¿Y el peto? O
coraza también. Peto. ¿Y por qué lo llamamos coraza? Mucha peto, gente. Es una denominación. Sí, claro. O sea que normalmente todo el mundo que estamos metidos en todo este tema lo conocemos como peto. Claro, claro. Esto iría con el espaldar, que yo le tengo aquí. Sí. Recuerdo que sería la parte trasera para sí, protegerte toda sí, la sí, pero que nos la imaginamos, claro. Y después los distintos tipos de casco. Por ejemplo, esto es una celada. Ah, una celada. Misera. Ajá. Esto se puede subir hacia arriba. Es oscilante, bueno, ¿verdad? Sí. Tiene un mecanismo aquí. Ajá. A ver, se queda enganchado. Bueno, también en aquella época también era bueno para que no se subiese hacia afuera, hacia arriba, perdón. Le tengo muy... Ah. Ahora, sí. Ah, entendido, sí. Claro, sí, sí, sí. De hecho, vemos en algunas películas que lo llevan hacia arriba. Hacia arriba, sí. A la posición normal. Sí, claro. Era en, Normalmente, cuando no estaba batallando... Cuando no batallaban, sí, claro. Sí, sí, claro. Luego, lo que pasa es que el ángulo de visión no es este. Claro, si quieres, sí, tú sí. Incluso puedes meter la cámara para que veas la sensación. ¿Ah, sí? Pues vamos. Sí que no lo ha hecho nadie. Pues no, 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 desde luego. Anda, pues sí que... Vemos... Es ese ángulo de visión. Sí, 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 sí. Muy poquito, ¿verdad? Mínimo. Mínimo, mínimo, desde luego, pero era todo por protección y seguridad. Impresionante, sí, muchas gracias. La ventaja de llevar un micrófono. Sí, sí, desde luego, con otras no se puede hacer. Te lo explico todo, es ah, una, sí, por supuesto. Una barbuta italiana. Barbuta italiana, qué bueno. Con toda la abertura, forma de corazón. Sí. En caso, más abierta, forma de T, distintas más abiertas, más cerradas. Ajá. Esto te protegía todos los pómulos. Ah, sí. ¿De acuerdo? Y este es el ángulo de visión que tenías. Claro, claro. Esto para personas que son un poco claustrofóbicas, un poco complicado. Ah, desde luego, lo pasaban mal, claro. Y realmente pierdes mucha sonoridad. Claro, claro. No oyes prácticamente porque vas enfundado dentro de él. Sí, claro, no hacían ningún orificio para... Nada, hay algunos casos y algunos modelos que tienen algunos, incluso alguna pequeña tapadera también. Sí, o perforación sí, quizá también, ¿verdad? Y este... Es un capacete español. Capacete español. Esto es lo que da origen a los morriones. Morriones. Que son los que vemos en todas las películas de los conquistadores. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Las alas, que son toda esta zona de aquí sí, del casco. Sí, es cierto. Hacia arriba. Sí. Salen crestas. Bueno, todos los compañeros que iban en el desfile, si te has fijado, sí, llevaban sí, morriones. Sí, sí, cierto. Estos son morriones. Este es el premorrión. Premorrión. Sí, sí. Es un capacete. Sí, capacete sí, sí. Esto sí. Normalmente se hacía en Calatayud. Ah, en Calatayud, en Aragón. En Aragón, sí, sí, sí. Y ahí estaban. Este con esta distintivo, con esta... Ajá. Un poco la aleta de tiburón que tiene ahí. Aleta de tiburón lo llaman al piquito este. Ajá. Y luego ya con la protección del ojal, la babera. ¿Veías antes? Sí. Prácticamente activado, cerrado. Eso es lo que veías. Muy, muy cerrado también por protección. Por protección. Las alas te protegían todas las zonas laterales. Sí. Ajá. ¿Vale? Esta zona de visera. Sí. Y esto es lo que veías. Pues muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada. ¿Hay alguna cosita más que explicar? De aquí, si quieres, de lo civil. Sí. Porque esto llama mucho la atención a la gente. Sí, no, desde no, luego. No lo sabe. Sí. Entonces es una reproducción de cerámica de sí, finales del 15. ¿De sí, acuerdo? Y con estos cubiertos eran con los que comían. Sí, la realeza. De acuerdo, bueno, la realeza y sí, más bien la nobleza. Porque la nobleza, la nobleza, sí, porque... Pero normalmente se comía con en escudillas, con una especie de cuencos pequeñitos. Sí. Como una especie de tazones. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Y con los dedos. Sí. Eso comían tanto unos como otros. Sí, la época todo, medieval, todo. Sí. Escudillaba todo, ¿de acuerdo? Y sí, aquí tienes el cuchillo. Sí. Y aquí tienes el tenedor. Anda. Ah. Eso digo yo, por eso sí. Qué sorprendente. Anda, claro, claro. Sí, 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 sí. Porque además lo que más comían era carne, quizá, por eso. Sí, carne, pescados también se comían. Sí, pescado. Para lo que pueda parecer. Sí. Luego las sopas, una cuchara. Ajá. Este tipo, muy ancha. Sí, sí. Redonda. Muy bien. Genial. Estos son reproducciones.
Sí. Un poco de del ajedrezado que llevaban, algunos manteles. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Lo que pasa es que hoy no lo puedo poner por el aire. Preciosa. Preciosa y fina, ¿eh? Qué preciosidad. Era el tipo de cristal que fabricaban en aquella época. Fijas, si lo puedes ver. Sí. Claro, claro, ahí tiene las burbujas de aire. Claro. ¿Te has dado cuenta? Sí, da la impresión que iba a pesar más y cuando lo coges... Sí, sí, desde luego, y te das cuenta de lo ligero que es. Sí, sí, desde luego que sí. Y además bonito y fino. Muy fino. También lo utilizaban los nobles, ¿no? Sí. Voy a dejar uno fuera, si no se lo lleva el viento, por Dios. Es una reproducción de un collar que llevaría la clase noble. Claro. Un poco ahí en determinados momentos. No se entiende con ello. Sí, sí, no, desde luego. ¿Y esto en algún acontecimiento así? Sí. Excepcional. Los reyes. Sí, sí, sí. Pues muy bien. ¿Y el platito ese? Son reproducciones. Son reproducciones también. Pues muchísimas gracias. Esto y la indumentaria que llevas tú puesta. Yo esta es de finales del 15. De finales del 15. Sí. Llevo las calzas. Las calzas. Que van enterizas, desde el pie, hacia adentro, así fuera como un calcetín. Ajá. De alguna manera. Por eso lo llamaban calzas. También. Sí. También. Sí. Y luego ya, lo curioso de todo esto es que yo el cinturón que llevo no lo llevo para agarrar, como puedes ver, las calzas. Ah. Las calzas van atadas a esta parte de aquí. Ah. A esta jaqueta de armar. ¿Puedes ver? Sí, sí, es, o sea que va enganchado. Yo con si me quito con... el cinturón no se me cae nada. Sin embargo, sí, sí. Si me desato. Ya entiendo, cordones, ya entiendo. Sí, sí, sí. Se llaman agujetas. Agujetas. Como los que nos entran cuando hacemos deporte. Sí, desde luego. Agujetas. Y lo que llevas es una malla, ¿no? ¿O cómo lo llamaban? ¿Cuál? El pantalón este el o malla. Pantalón, calza. Ah, es una calza. Que va con el. Va con enteriza. Enteriza con el calzado. Sí, sí, sí. Va todo, o sea, como es, si fuera un calcetín. O sea, todo esto va unido. Pie, todo, ¡anda! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Lo pones? Sí, 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 sí. Okay. Pues muy bien. ¿Y esto cómo lo llamabas? Es una jaqueta de armar. Una jaqueta de armar. Muy bien. ¿Acolchado? Acolchado. Ajá. ¿De acuerdo? Para poder soportarlo. Ah, claro, y para que no hiciese daño la dureza de las armaduras, claro. Y esto. Una bolsa de riñones. Una bolsa de riñones. ¿De acuerdo? Y una daga. Una daga. Que una vemos. Daga. Ah, jolines. Esto es serio, ¿eh? Es una daga de rodela. De rodela. Ah, porque era circular. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien. Muchas gracias. Eso solía llevar. En este huevo que dejaba. De riñones. De riñones, que de ahí viene ahora el nombre de las riñoneras, a lo mejor. No tiene mucha forma, pero sí que normalmente suelen tener la forma así un poquito más redondita que la un poquito más. Sí, claro, claro, claro. Pero de ahí viene también la de las riñoneras modernas, actuales. Qué bueno. ¿Y el gorrito? Es un tocado de estilo italiano. Un tocado de finales de muy bien, pues muchísimas gracias. La representación esa de la bandera. De la bandera de Castilla. De Castilla, de aquella época, ¿no? Hablamos de la época de los comuneros. Esa, desde prácticamente el siglo XII, XIII, se sí, está utilizando. Sí, sí. Para distintas formas, el león está en la construcción de ella, o sea que luego ya en determinado sitio pues, lo haría de una manera o de otra, pero básicamente está en la construcción. Sí, sí. Vale, vale. Pues muchísimas gracias. ¿Te llamas? Perdón. Pablo. Pues muchas gracias, Pablo, por tu explicación. Muchas gracias. Hasta luego.